Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los libros que llegaron a mis estanterías durante el mes de mayo. Han sido menos que el mes anterior, pero también tengo que controlar un poco mis gastos. Es lunes y estoy un poco espesa. El primer libro que llegó a mis estanterías durante el mes de mayo es La Puerta del Bosque de RBA Libros. Vale, a ver, es que me pasa lo de siempre, que yo no tengo focos, entonces trabajo con la luz solar. Que yo bajo el brillito de la cámara todo lo que puedo, pero igualmente el pelotazo que me pega la luz. Lo mismo veis esto un poco brilloso. Si vosotros veis que durante los vídeos estoy haciendo así con los libros, no os asustéis. La Puerta del Bosque está escrita por Melissa Albert, que por lo que he cotillado por ahí es una mujer pues, que tenía un blog literario juvenil. Decidió a escribir esta novela y la verdad que me ha sorprendido un montón. No voy a hablar mucho del libro porque realmente quiero dejarlo para el wrap-up, así que os digo de qué va y punto. Es que claro, este libro ya me lo he leído. La protagonista se llama Alice, tiene 17 años y ella y su madre se han pasado la vida pues mudándose y viajando en el mismo año como 700 veces. Es decir, nunca están en un sitio en concreto. Y son dos personas que tienen muy mala suerte y pues tienen que mudarse cada 2x3. Y su mala suerte empeora cuando se muere su abuela, que era una escritora de cuentos un tanto extraña. Esto es lo que dice la sinopsis, el porqué de todo lo descubriréis leyendo el libro, pero hablaré más de ello en el wrap-up y os intentaré meter más aún el gusanillo. Me encanta esta frase, a los cuentos de hadas les da lo mismo que no creas en ellos. Yo aquí, haciendo especulaciones para que veáis el wrap-up. Segundo libro que llegó a mis estanterías durante el mes de mayo. El cuento de la criada de Margaret Atwood. Vale, otra vez lo mismo, si no lo veis lo siento, o sea, yo no puedo hacer más. Estaré así todo el vídeo. Este libro es mi lectura actual. Estoy grabando este vídeo el lunes 11 de junio. Era la lectura del mes de mayo del club de lectura del parking de Towanda, que siempre os hablo de él, y voy un poco retarded. Este libro fue escrito en 1980. Hay una serie de la HBO que no voy a ver hasta que termine de leerlo, pero que me han dicho que está súper bien. Y bueno, lo que he oído así en general es que es un tipo de escrito, una narrativa y una historia como súper actual para ser escrita en 1980, que es como muy visionaria. Básicamente este libro cuenta la historia de un golpe de estado. Si esta mujer lo escribió en 1980, pues aquí deben ser los años 80 o a lo mejor 20-30 años después. Es que aquí, en la sinopsis, no lo pone. Y en lo poco que llevo del libro, pues tampoco lo he averiguado. Una cosa como actual, y supuestamente hay como un golpe de estado y una dictadura. ¿Esto qué piensas que es imposible que pueda pasar en el primer mundo y en los tiempos modernos? Pues aquí pasa. Las mujeres han sido privadas de todos sus derechos y hemos vuelto un poco como atrás y estamos en el paleolítico. Se ha suprimido la libertad de prensa, la libertad de los derechos humanos y bueno, la mujer vuelve a ser una cacafuti. Hasta el punto de que están separadas por vestidos de colores según su posición, su grado y lo que hagan. Y por lo que tengo entendido entre la sinopsis y lo poco que llevo del libro, se supone que las de rojo, su misión es parir. Están como categorizadas como las mujeres fértiles que hay. Se las coge como si fueran cochinillos de crianza, se las separa de las demás, se llevan pues como a las casas de los ricos o a las casas de la gente con dinero, ahí a que forniquen con el hombre que lleve la casa y que den hijos. Tengo unas ganas de saber qué pasa en el libro porque claro, todo esto que os he dicho ya sale en la sinopsis, que no os estoy contando la historia. Entonces claro, partiendo de que esa es la esencia de la historia, ¿qué puñetas pasará? Yo estoy intrigadísima, llevo como 20 hojas, que es poco. El siguiente libro que llegó a mis estanterías durante el mes de mayo. Una corte de niebla y furia. Este libro es la segunda parte de Una corte de rosas y espinas. Yo ya me lo he leído, entonces en el book haul voy a intentar no decir nada. En el wrap-up del mes de mayo vais a ver el primero y el segundo, porque no pude esperar, me los leí del tirón. ¿Qué me pasa ahora? Que el tercero me lo estoy dejando. He seguido el buen consejo de mi amiga Inés, del Instagram de Greenwood, y me lo voy a leer más tarde. Que me da mucha pena saber que me leo el tercero y chimpún, se acabó. Lo mismo, oís un montón de ruidos, están haciendo obras justo ahí debajo de mi casa. Bueno, pues es que no puedo hablar de la sinopsis si no habéis leído el primero. Vale, en el wrap-up me extenderé y os diré que lo saltéis,
Está publicado por Crossbooks en España, salió creo que en 2015 o 2016, o el primero salió en 2015 y este en 2016, una cosa así. Vale, va. Tiene casi 600 hojas, pero vamos, que yo me lo leí en 2 días. Tengo a mi perro ahí haciendo cosas raras. Marley, ¿qué haces? Los siguientes libros que llegaron a mis estanterías durante el mes de mayo os los voy a enseñar a la vez porque van juntitos. El día que se perdió la cordura y el día que se perdió el amor. Ay, por favor, espero que se vean de verdad. Esta luz. El día que se perdió la cordura es una historia que transcurre en Boston. Por lo visto, pues un 24 de diciembre, o sea, una fecha ahí bien señalada, un hombre aparece en pelota picada en medio de no sé dónde, con la cabeza decapitada de una mujer en la mano. O sea, una movida. Aparentemente este libro es como un thriller así un poco de suspense, pero también con toques de amor. No suelo leer este tipo de libros, pero me han hablado bien de él y quise hacerme con ellos. Por lo visto está narrado a 3 tiempos o a 3 voces, y aparentemente personajes que no tienen nada que ver luego sí. Pero tengo ganas de leerlo y deciros un poco, contaros un poco más. El día que se perdió el amor, a ver, no he leído la sinopsis, ¿por qué? Porque es la segunda parte del otro, entonces no me quiero spoilear a mí misma. Ya os hablaré de él cuando la haya leído, pero a pesar de que los dos son un poco gordetes, tienen como 400 y pico páginas cada uno, que los espacios y la letra es grandecilla, o sea, que yo creo que es lectura ligera. Pero bueno, que los dos tienen buena pinta y lo mismo cuando me los lea me los leo del tirón. Y con muchas ganas de saber por qué ha tenido tanto éxito estos dos libros. Hasta aquí los libros que llegaron a mis estanterías durante el mes de mayo. Como han sido poquitos, voy a hacer lo que ya os he contado en otros vídeos, de enseñaros algunas tiendas literarias que a mí me gustan. Ya os he hablado de los marcapáginas solidarios del Refugio Uli Uli, también os hablé de las fundas de libros de Mimo Books. Todo esto son tiendas que yo encuentro en Instagram. Si no tenéis Instagram, creo que algunas de ellas tienen tienda en Etsy. De hecho, la que voy a enseñaros hoy creo que tiene tienda en Etsy. Y si no, pues os hacéis un Instagram, que tampoco pasa nada. Quienes somos fans de la literatura, los libros y muy frikis del merchandising, hay tiendas verdaderamente chulas. La tienda de la que voy a hablaros hoy es Wild Watercolors. Ya sabéis que en inglés... Esta tienda hacen tanto láminas como marcapáginas. Estas láminas y estos marcapáginas están hechos a mano por ellos. Así, con acuarelas súper chulos. Lo que te llega a tu casa no es el original hecho a mano por ellos, sino las copias del original que ellos han hecho. Pero es que la calidad es maravillosa y además son geniales porque ellos te van enseñando el proceso por stories, de lo que van diseñando, de lo que van dibujando. De hecho, es que son de los marcapáginas y láminas de mayor calidad que yo tengo. Os los enseño. Bueno, es que encima yo los tengo enmarcados y ya entre la luz y todo el rollo lo mismo no se ven. Vale, este... es de El mundo del revés, de Stranger Things. Aquí está el Demogorgon y aquí están los niños con la bici, ¿no? Es el mismo... Casi se me cae el cuadro y me muero. La siguiente lámina es de este ciervo que me encantó porque yo soy muy fan, me gustan un montón los ciervos. No sé si se ve, pero aquí tengo uno tatuado. Y me moló un montón el concepto de hacer que el bosque fuera el propio ciervo con los pajarillos y tal. De hecho, tengo una foto muy chula que hice de esta lámina para Instagram. Si me acuerdo, os la colaré por aquí o por aquí. Como os he dicho, esta tienda la tenéis en Instagram, pero también en Etsy. La verdad es que tienen láminas y marcapáginas muy variados. Y bueno, creo que si realmente os gusta el cine y la literatura, vais a encontrar algo en esta tienda que os llame la atención. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle a like. Tengo la coletilla esta final del vídeo aprendida de memoria. Si tenéis alguno de estos libros, por favor, dejadme en comentarios. Si no os ha gustado o os he aburrido, por favor, pasad de este vídeo a toda la gente que os caiga mal. Nos vemos, como siempre, el próximo domingo. Y si queréis cotillear sobre mis redes sociales o sobre mi novela, tenéis toda la info en la cajita de descripción. Hasta la próxima. Adiós.